Estás en Visión Deportes, más para ver. 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 A través del motoclub Los Caminantes, don Fernando pues nos colaboró, trajo la maquinaria, volquetas, un bulldog, y nos colaboró con la pista y para llevar un deporte para sacarlo adelante. Igualmente se viene hablando de una válida que hay a nivel departamental. ¿Para cuándo sería esta válida? Sí, una válida de motovelocidad en arena. Eso vendría siendo para el 2 de noviembre. En cuanto a lo personal, ¿cuánto lleva practicando el motociclismo aquí en La Dorada? El motovelocidad en tierra llevo apenas que poquitico desde que hicieron la pista. Pero lo que yo me dedico es el stunt. En el stunt sí llevo como 4 meses montando. Igualmente pues se va a preparar para esta válida que viene el 2 de noviembre, ¿no? Sí, claro. Esa es la idea. Ponerme a las pilas y
para montar el 2 de noviembre. Bueno, entonces invitemos a todos los televidentes de Visión Deportes a ver esta otra actividad deportiva que usted realiza. Sí, claro, invito a todos los muchachos de acá a La Horada, que es un deporte muy sano, que no lo vean como... que lo practiquemos acá, que no lo practiquemos en las calles, porque para no interrumpir la policía, que no interrumpan. Y es un deporte muy bueno, muchachos, que nos apoyen. Visión Deportes, más para ver. Estás en Visión Deportes, más para ver.